Antes de arrancar un nuevo episodio informativo, ¿qué les parece el nuevo look? ¿Se ven un nuevo Juan Cortese? Bueno, igual el pelo crece. Nunca confíen en un pelado, dicen en las redes. Bueno, pero en realidad yo casi que no lo soy tanto, ahí estoy en el medio. Bánquenme, en unos días nada más. Ya seguramente, como en el Monumental, ¿vieron que hay recitales? Bueno, acá también hubo recitales y seguramente vamos a tener un nuevo césped dentro de poco. Abrazo grande para todos ustedes. Vamos a arrancar un capítulo muy especial, pero no sin antes agradecer a un montón de gente. Ahí va. Yo la verdad que no sabía que íbamos a tener tanta repercusión desde este lugar. Este canal es incipiente para mí. Lo arranqué hace muy poquito, gracias a una persona muy especial que me convenció de poder hacerlo. Y esta persona sabe muy bien y perfectamente, y además es la que es mi coequiper, así que, bueno, por supuesto que agradezco mucho el hecho de poder llegar a todos ustedes de un canal propio, porque a veces cuando, no sé, la información en general pasa por otro lado, muchos hinchas de River siempre me reclamaban, bueno, pero escúchame, ¿cuándo van a hablar de River en los medios? ¿Por qué nosotros muchas veces tenemos tan pocos minutos? Bueno, la verdad es que llegó para quedarse mi canal de YouTube. Y sinceramente quiero agradecer mucho la repercusión que ha tenido el último video en esto de enmarcar por qué iban a ser tantas razones de la noche tan especial que se iba a desarrollar este viernes en el Estadio Monumental. Le hablamos de un montón de cosas, de un nuevo récord en el estadio, por vez número 49. El Estadio Monumental va a estar repleto, van a ser 87.000 personas y la verdad yo creo que ya la gente otra vez tiene un récord en sí mismo. Intentar otro récord que es adentro de la cancha, que va a ser o sería, con una eventual victoria, el 21º partido consecutivo con 3 puntos, 21 victorias consecutivas de local. Hay muy pocos registros, bueno, de hecho en la historia del profesionalismo en la Argentina, River, ahora con 20 ya es el que más tiene, imagínense con 21. Y además por un montón de situaciones que tienen que ver con futbolistas. Obviamente todos me preguntan por el caso Enzo Pérez. Yo, la verdad, antes de presentar algo que hoy se vio en redes, yo les quiero decir que a mí me hace acordar mucho a la situación de Marcelo Gallardo. Cuando año tras año los hinchas, los periodistas, los colegas en redes, nuestros familiares, amigos, vecinos, todos nos preguntaban qué iba a pasar con Gallardo. ¿Se acuerdan que todos sacaban conclusiones? Ah, entonces este debe ser el último partido porque fíjate el abrazo que se dio con fulano. Ah, no, entonces no se va porque se habló con Donofrio, quiere decir que no se... Entonces era todo el tiempo una locura de especulaciones hasta que Marcelo decidía, después de cada temporada, ratificar todo el tiempo que iba a seguir, hasta que un día dijo, chao, hasta acá llegué. Bueno, hace poquito se cumplió un año justamente de esa decisión. Bueno, con eso me pasa lo mismo. Todos preguntan qué va a ser de la vida de Enzo Pérez, todos quieren saber finalmente si tomó la decisión, por qué todo el mundo está hablando de él antes de que él hable. Y la verdad es que yo lo primero que quiero decir es que a los ídolos se los respeta. Y se respeta las decisiones que ellos tomen y sobre todo la manera de comunicarlas. Teniendo en cuenta lo que es Enzo, probablemente él no diga nada hasta último momento. ¿Por qué él va a decir algo en plena competencia? Porque además, más allá de que el partido contra Huracán va a ser el último partido de River en el Monumental, la competencia sigue. Y como es Enzo Pérez, que no va a querer él ponerse adelante del club o adelante de sus compañeros o adelante de la gente anunciando algo que todavía no sabemos cuál va a ser el anuncio, yo creo que esto no lo va a hacer. Insisto, por conocer al personaje y porque Enzo, si hay algo que sabe que mueve en la gente es su idolatría, porque él es hincha de River. Entonces, me parece que en este sentido habrá que seguir respetando el silencio de alguien que en su momento va a decir cuál será su futuro. Pero hablando de su futuro, Tatiana Pérez, la hermana de Enzo, hoy en sus redes hizo un video muy especial. Compártanlo. Es un sueño más en mi carrera, así que agradecerle, así como dijo Germán, agradecerle al cuerpo técnico, agradecerle a la dirigencia por el esfuerzo que han hecho, porque no es fácil traer un jugador de afuera. ¿Y ahora qué pensamos? No sé, yo creo que habrá que dejar un poco fluir la noche, habrá que ver qué depara. Sí está claro que la dirigencia de River prepara algunos homenajes para varios futbolistas, entre otros, por ejemplo, para Jonathan Maidana. Él sí está claro que ya no va a seguir. Además, lo que pasa es que Johnny, otra vaca sagrada de este plantel, que la verdad se recontra merece que el Monumental lo aplauda 1.000.000 de veces más, y cada vez que vaya a la cancha de River también, porque él estuvo en todas. Él sabe lo que es pelearla, en la mala, en la peor. Él sabe lo que es levantar Copas Libertadores. Él sabe lo que es ayudar a compañeros para potenciarse todo el tiempo. Y bueno, y ahora, Johnny, que quizás no te toca jugar por un montón de cosas, porque la edad pasa para todos, porque hay un montón de competencia, porque hace mucho tiempo que quizás no es parte del equipo, y porque, bueno, él no es como Enzo. Enzo Pérez defiende de la idolatría jugando y siendo capitán. Y Maidana, peor todavía, la defiende desde el silencio. Y la verdad que es un tipo recontra valorable para el plantel. Ustedes no se dan una idea, más allá de la idolatría que tiene para con los ídolos, para con la gente, perdón, para con los hinchas, lo que significa Johnny en el vestuario. Un tipo que nunca te va a traer un quilombo, nunca va a traer un problema, nunca va a traer una palabra de más, de menos, y el tipo no juega. Bueno, seguramente para él también va a ser una noche muy especial, y yo creo que la dirigencia de River se va a animar a entregarle también, ¿por qué no?, un reconocimiento a Maidana por lo que significa en la historia de esta River. Después el resto habrá que ver qué es lo que pasa con su futuro. Por ejemplo, surgió una información en las últimas horas que la dirigencia de River, a través de la palabra de Martín de Michelis para con ellos y con el jugador, le va a proponer a Bruno Zuculini quedarse un tiempo más, renovarle el contrato. ¿Por qué? Porque consideran que Zucu es, ante la eventual ida de Enzo Pérez, uno de los jugadores más importantes dentro del plantel, que tiene mucha referencia dentro de los jugadores, y después, por supuesto, está en plenitud. A ver, Zucu no está para irse, ni mucho menos. Si no jugó prácticamente durante este tiempo, primero porque cuando Enzo es titular es difícil que otro volante central pueda ganarse el puesto. Y después porque da la sensación que la mitad de cancha está bastante poblada. Pero bueno, esa es la idea. Los dirigentes quieren ofrecerle la renovación a Zuculini. Él ya lo sabe, por vos los dirigentes y por vos también del propio Martín de Michelis, y tendrá que ver en definitiva qué es lo que quiere hacer. Sé que tiene ofertas de la Argentina y también de Brasil. El Vasco da Gama lo quiere para, bueno, en este caso ser parte del equipo de Ramón. Así que veremos en definitiva si Zuculini es otro de los jugadores que prefiere quedarse un tiempo más o es otro de los que se va. Recordamos que Emanuel Mamana también termina su vinculación con River en diciembre. Probablemente para él también sea su último partido en el Estadio Monumental. No lo sé, digo yo simplemente repaso los jugadores que tienen vinculación hasta diciembre. González Pírez también, bueno, ya es remanido lo que venimos contando de González Pírez y demás. Matías Suárez también, el último partido como local en el Monumental sería el de Huracán, porque también tiene contratos hasta el mes de diciembre. Entonces, de a poquito hay algunos futbolistas de River que ya empiezan a echar algunas urras. Repito, habrá que ver qué es lo que pasa con Enzo. Todos quieren saberlo, todos me preguntan, pero yo lo que siempre digo con los ídolos es paciencia. Mucha paciencia, ya en su momento él va a terminar de aclarar finalmente qué será de su futuro. Temita mercado de pases, un par de cuestiones para terminar este episodio tan particular ante el partido contra Huracán y la seguimos. Yo hace unas temporadas esta parte me juramenté no hablar más del caso Lucas Alario hasta que no tenga información precisa y concreta o hasta no verlo firmar otra vez con la dirigencia de River. Hoy hubo un colega, Jorge Barril, de hecho, la verdad, un colega súper respetuoso, respetable y bueno, que evidentemente también ha tenido mucha información, que decía que River ya había arreglado la vuelta de Alario para enero. A mí no me consta esta información, de hecho creo que después el posteo se borró o algo por el estilo. A veces cuando pasa esto es porque quizás hay una tercera fuente que te lo niega o porque, no sé, o porque no terminaste de encontrar la ratificación de esta información o porque quizás te sugirieron que para no haber tanto ruido en el ambiente a veces se bajan las publicaciones. Pasó un montón de veces con Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí no me consta que Alario tenga pensada la vuelta a la Argentina. Sí, lo que me consta es que jugó 90 minutos en todo el año. Después está transitando la recuperación de una lesión en la rodilla y yo no sé qué es lo que va a hacer de su vida. Por el momento ha elegido siempre quedarse en Europa porque considera que ese es su lugar en el mundo y su momento futbolístico de revancha europea es el inmediato. La verdad, no tengo mucho más para agregar. Por ahora yo no lo veo. Además, con este Borja y con este Rondón, tener otro 9, yo la veo difícil. Pero bueno, aclaro esto porque muchos me lo preguntaron. Otra cuestión que tiene que ver con el mercado de pases es caso de la Cruz. En River saben que muy probablemente otra vez durante esta temporada, este cierre de temporada, empiecen a recibir ofertas por el uruguayo. siempre digo lo mismo, depende del propio jugador, que ya un montón de veces, de hecho, eso descartó ofertas para irse al exterior, priorizando River. Vamos a ver si en definitiva en este enero también hace lo mismo. Y después la búsqueda de refuerzos tendrá mucho que ver con los jugadores que se van. Habrá que potenciar a Bocelli, habrá que ver de qué se trata Fonseca, este uruguayo que River compró, recuerdan, de Defensor Sporting, y bueno, todavía no lo vimos jugar con la camiseta de River, básicamente porque sigue en el fútbol uruguayo y a partir de enero va a estar integrando las filas del conjunto millonario. Y después, por el momento, hay poco ruido en el mercado. Más allá de que quizás en redes ya empiezan a decirse muchas cosas, yo sugiero un poquito más de paciencia. En las próximas semanas seguramente vamos a estar intensificando mucho más esta cuestión que tiene que ver con el mercado de pases, pero bueno, quería simplemente contarles un par de cuestiones que tienen que ver con esto, porque ya de a poquito se empieza a mover un poco el avispero. Ahora sí, todos ustedes, ¿cómo van a vivir el partido contra Huracán? Un partido súper especial. Los quiero leer, quiero agradecerles como siempre la banca y la compañía, y el que cada vez somos más, y el que cada vez tenemos más reproducciones, y que cada vez esta familia de mi canal de YouTube está creciendo mucho más y estamos repercutiendo en un montón de ambientes que la verdad yo nunca me imaginé que le iba a repercutir. Así que esto no hace otra cosa que ayudarnos a crecer y a ir por más y a ir por todo. Así que prepárense, porque hay mucho más canal de River y mucho más información de River en cada uno de los episodios que se vienen. A prepararse para el partido contra Huracán. Ahora sí quiero hablar a ustedes cómo se preparan para la noche del viernes.